Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase de la sesión número 5, el curso de Instalación y Configuración de Redes de Comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con nuestros ejercicios prácticos. Espero contar con la mayoría posible de la participación de ustedes. Bien, a ver, tenemos los siguientes ejercicios resueltos. Voy a explicar esto que está resuelto, borro y volvemos a hacer con otros números. Bien, tenemos lo que es la unidirección IP, ¿de acuerdo? Tenemos una dirección IP como 192.168.0.10, ¿ok? Puede ser .11, puede ser .111. Bueno, en fin. Le cambié un pequeño dato muy pequeñísimo. ¿Significativo? No sé si ustedes lo ven significativo. Para mí, bueno, en realidad da igual si es 1, es 101, es 11. Es el mismo, la misma historia para el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo. Me dicen que es 11, que es 10. En verdad, da igual eso. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que quiero que tú vayas captando, vayas almacenando, vayas recepcionando, te pongas al tanto. Otro detalle, ¿no? Por si las dudas. A ver, la sesión anterior, que ya está compartido el material y todo lo de ello, hemos dado estas concepciones. ¿Cuáles son los rangos por clase, no? Sabemos que hay tres clases que se pueden usar y distribuir. La A, la B y la C. ¿Cuál es el rango? Eso está compartido en el grupo, eso está compartido en el aula virtual. Si no, bueno, ahora en breve lo corrijo si no está en el aula virtual. Que no se interactúe con ello porque suelo compartir el material que trabajo en el grupo. Bueno, por si las dudas, recapitulo ese contexto, ¿no? Profesor, disculpe, ¿de dónde saca esa información, no? Eso lo expliqué en la clase anterior. Y aquí está. ¿De acuerdo? Voy a validarlo. Debería estar en el material compartido con ustedes. Debería estar. Voy a ver. Digo esto porque hay cosas que me parecen que de la semana pasada se me ha pasado en modo general, solo con su aula. En algunos grupos me parece subir al aula virtual su clase. Que estuve bien temprano ahí agregando, recapitulando esas cosas. Bueno, de igual manera, ¿no? Voy a observar cada aula hoy día, desde esta semana, para pues recapitular, regularizar. Me faltó subir alguna clase, algún material, que el enlace está bien. Bueno, voy en ese proceso esta semana, ¿ok? Entonces, vamos a corroborar por aquí. Debería estar el material de la semana 2, debería estar la sesión 2, ¿no? Sí, acá está el concepto de IPs, esto, link, rangos IPs y todo ese rollo, ¿vale? Concepto de IP. Ya está. Link de IPs, que básicamente aquí te da acá una par de páginas que tiene algún material extra que pues posiblemente te sea útil. Tal vez acá una guía que esto no lo compartí. No lo he desarrollado. No he tenido ya la oportunidad de desarrollarlo. No sé si lo puedo hacer, pero bueno. Tal vez más adelante lo comparta como una guía de apoyo. A ver, voy a compartir nuevamente esto, que lo actualicé por fecha y para validar nuevamente ello. Conceptos de IPs, por si es que en el transcurso de la semana he modificado algo, tal vez, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Rango de IP está en un RAR. Esto de clase 3 es lo que avancé con usted hasta su momento. Vale, me queda eso. Clase 4, a ver, avancé algo especial que pueda compartir. Rangos, bueno, es teoría. Lo que es teoría sí se los comparto. Esto que voy a hacer hoy no, porque es algo práctico. Que el contexto, la finalidad es que ustedes lo practiquen. Y si se los comparto resuelto, pues, ¿dónde vas a practicar, no?
Segundo punto, ¿por qué no voy a compartir ese material que ahora estoy mostrando? Ustedes están llamando a Excel, así que puedes trabajar con una tabla y crear una tabla. No es complicado. ¿Capturas? Sin duda alguna. Comparto capturas. El resto lo dejo para que ustedes lo practiquen, de lo que voy a hacer hoy día. Pero de lo anterior, sí, voy a regularizar algunas cosas por acá. Ya está, ya está, ya está. Acá también hay imagen de los rangos de IP, eso está en la clase 1. Por si acaso. Ok, por si alguien me pregunta, ¿no? Los que venimos de la clase anterior. Profesor, ¿de dónde saca esto? Pues, por si acaso, yo no me voy a adivinar nada de lo que voy a hacer hoy día. Tampoco tengo que hacer un acertijo para que piense que el profesor está adivinándose lo que hace, no. Por si las dudas. Por si las dudas, eso tengo el material de la semana anterior. Que hemos desarrollado, hemos visto todo esto. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Si no lo han descargado, pero descargarlo para que me sigan los que participan hoy día. Bien, para la semana 3, wow, tengo un montón de cosas. Wow. Tengo la costumbre, como le digo, de subir esto. Sí. Tengo la costumbre siempre de. Pues compartir bastante material, mi costumbre. Pero bueno, ya también comenté ese detalle con ustedes, que bueno, voy a tener que borrar todo esto y progresivamente al ritmo que avance voy a ir subiendo materiales, ¿ok? A borrar todo esto, pero es un dolor de cabeza. Listo. Vale, ni sé para qué dejo el examen acá. Ni vale la pena. Y acá no envío el examen. Así que, chao, adiós. Adiós, examen. Bueno, vamos por aquí. Sesión 3, que en breve voy a ir sumándole material según vaya desarrollando. Bien, pues entonces, todo ello está en el material de la sesión anterior. Por si las dudas, lo vuelvo a reenviar al grupo. Me parece que lo envié. Pero como le vuelvo a decir, hay cosas que tengo que regularizar nuevamente. Más tengo este curso en dos grupos. Tengo a veces un grupo que avanza un poco más de un tema, un grupo que pues modulo el tema. Bueno, en fin, no tengo memoria para acordarme cuánto he avanzado con grupo A, que con grupo B, que con grupo C. En realidad no tengo esa memoria tan puntual, ¿ok? Pero bueno. No es cuenta que les comparto otra vez el material de la clase anterior. Ahí tienen, para que lo tengan al alcance, si es que no lo han descargado de plataforma. Bueno. Ya ustedes, yo suelo compartir siempre acá material. Por acá algunas capturas que están en el archivo. Esto también lo hago por si las dudas que en semana anterior con otro grupo va a ser algún material que con ustedes no. Vuelvo a repetir, tengo dos aulas, tres aulas, es con un mismo curso y bueno, cada aula pues lleva una metodología y un desarrollo diferente. No es lo mismo. Por ende, ¿no? Comparto por si las dudas para que se apoye con ese material. Bueno, ahora sí, creo que ya estoy, como se dice, a mano con el grupo, regularizado con esta información. Entonces, repito, ¿no? Para el ejemplo, tenemos la IP 192.168.0.10. Nos pide lo siguiente, definir un IP NAT, un IP de broadcast, rango IP, IP asignable, clase IP, la red, el host, el tipo. ¿Ok? Bien, pues esto lo voy a hacer todo desde cero yo, ¿ok? Todo desde cero lo voy a hacer. Te voy a explicar todo otra vez, ¿ok? Si no, considero que no va a tener mucho sentido, al menos para mí, no le voy a ver gusto a hacer este ejercicio. Voy a sentir que leo y leo y leo y leo lo mismo y no va, ¿no? No hay el valor agregado, el toque que debía tener el ejercicio. Bueno, voy a seleccionar un rango. Esto supongo que de Excel ustedes saben, no es mi curso, pero bueno, voy acá. Le voy a poner un color, sigo con moradito, le pongo a contorno morado, a relleno morado y aplico morado. Listo, ahora sí, mis celdas están de color moradito. Está bonita. Me gusta este colorcillo. Bien, no dice lo siguiente, ¿no? Brinda la siguiente dirección IP, IP NAT. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, me pregunto y me respondo, como harían ustedes, ¿no? Que sería lo más ideal, pero bueno.
No hay problema, se guardan el derecho de preguntar. Hemos visto y les he compartido el material para que tengan la necesidad de tener esta incomodidad desde la semana pasada. Tenemos un rango muy detallado de clase A, el cual se divide en dos grupos, ¿no? Algo que es IP pública, algo llamado IP privada. ¿Cuál es la diferencia? Si en caso no lo expliqué, vuelvo a indicar. La IP pública te permite tener salida a Internet. Tú estás conectado a Internet, tu móvil, tu tablet, tu pues, N dispositivo, que no todos necesariamente van a manejar con Zoom, pero cualquier dispositivo que tenga acceso, como tu Smart TV, tu Smartwatch u otro, tu consola, etcétera, dispositivo, pues vale, todos ellos tienen una IP pública, no tus dispositivos, recalco, aclaro. ¿Ok? Aquel que tiene el IP pública no es tu dispositivo, el que tiene el IP pública es pues el proveedor de internet o pues tu móvil que tenga pues un chip, que tenga un paquete, un prepago, etcétera, un chip que esté con una cantidad de megas, un paquete de internet, ¿vale? Entonces tu móvil tiene una IP pública, por eso que tienes acceso a internet, hace ABC de cosas que interactúes. Entonces, resumemos, ¿no? Resumimos. IP pública permite tener acceso a Internet. Dispositivo, tarjeta de red, configuración de IP pública, gracias a tener pues un plan, un servicio o N factor que te proporciona Internet o N forma de captura de Internet, tiene salida. ¿Gracias a qué? A que para que tengas tu proporción o tengas el acceso a Internet, tienes que tener obligatoriamente una IP pública. ¿Cómo se hace una IP pública? Gracias a este contrato o vínculo que tengas para tener acceso a Internet, A, B, C, de forma que hagas, ¿ok? Repito, sea tu móvil, sea un móvil postpago, prepago, sea Internet, sea que te comparen, que te preste, el profesor me comparte en Internet su móvil ilimitado. A, B, C, D forma, no importa. Para que tú tengas salida a Internet, tu dispositivo, tú no, porque tú no es un dispositivo, pero como usuario, como host, por eso para ti, como host, ¿ok? Que es aquel que tiene su dispositivo, por eso somos un host, un punto de salida, un nodo de conexión que no es tu tarjeta, tiene que tener una red pública, ¿de acuerdo? Para que no se malinterprete, no es que puedas tener un número, pero es una computadora. Pero tú como host, como usuario, que es una computadora, un dispositivo electrónico conectado a la red, tienes una IP pública. Y con eso tienes salida a Internet. Bien. Está de mil maneras dicho, pero que se puede entender la idea de esto. Profesor, ¿y la IP privada qué es? O la red privada. No IP, la red privada. La red privada es aquello que tú puedes configurar localmente, internamente. ¿Sí? Perfecto. Ahora, existen cinco clases de IPs. Otra vez, la A, la B y la C se usan, la D y la E no. A mayor detalle, tienen las imágenes. Ahora, si tenemos un rango llamado público que sirve para entrar a Internet, tener acceso a Internet, existe un rango privado porque tú quieres conectar pues, entre tu computadora de tu primer piso con del segundo piso, con el cuarto uno, con el cuarto dos y no sé qué más. Una empresa quiere interactuar entre sus colaboradores para compartir información dentro de la empresa, dentro del laboratorio, dentro de la universidad, del instituto, etcétera, que se usa redes privadas. Pregunta, profesor, ¿todas las computadoras tienen redes privadas? ¿Todos los dispositivos tienen red privada? Por ejemplo, profesor, me late esto del móvil, a ver otra vez, ¿cómo puedo usar mi móvil? Bueno, cuando tú compartes archivo de móvil con Bluetooth o con N aplicación local, está usando algo llamado Red PAN, ¿ok? Personal, personal, personal o personal área network o red. Red de área personal, ¿ok? O personal área network. Es la misma historia. Es una red pequeña que alcanza 1 a 2, 3 metros. Más o menos por ese rango va cortito, pequeñito, de móvil a móvil, con aplicación. O con Bluetooth o como bueno, en la actualidad lo usan, realmente yo interactúo tanto con el móvil, comparto datos con alguien, por eso pues que estoy un poquito ahí perdido en ese contexto de móviles,
Es otra área, pero bueno. A lo que yo hacía era por Bluetooth, ¿vale? Por aquí, cambió esto que evolucionó. Bueno, contexto, compartir de una computadora a otra computadora por cable, ya tienes una red PAN, algo muy pequeñito, muy corto, algo muy personal, algo muy íntimo, así. ¿Ok? Esto. ¿Qué dices aquí? Una IP privada. Punto. Profesor, ¿la computadora tiene IP privada? Sí. Tu laptop también. ¿De acuerdo? Tu móvil también. Tu consola también. Todos los dispositivos tienen IP privada. Si tienen acceso a Internet, ¿qué tienen entonces? Una IP pública. Profesor, ¿quién tiene IP pública? La IP pública tiene el dispositivo que se conecta a Internet. Si es directamente tu móvil, tu móvil. Si tienes un modem router, un access point u otra fuente, con pues, una antena, con todo el procedimiento y protocolo de hardware que tengas para tener, porque te brindan Internet Wi-Fi, es otro rollo muy grande, pero bueno, también tienes tu dispositivo que te da esto, ¿ok? Entonces, IP pública para tener salida a Internet u otras redes externas. Tampoco es que es Internet y punto. No, Internet es la red de redes, la red más grande del mundo, la red mundial. Pero si tú tienes tu red de tu casa, que vives en el punto A y otro que está en el punto B, y se conecta de dos puntos muy distantes, ¿okay? Llamada red metropolitanas, entonces sí, sigue habiendo la red pública. No hay ningún problema. Distrito, distrito, la red pública. Bueno, entonces tenemos por aquí el panorama a lo que hago referencia, ¿no? Y esto tiene un rango, si acaso. No es que, pues, vale, pública, privada y bien por ello, genial, que es súper, eso es interesantísimo y queda. No. Eso tiene un rango. ¿Ok? Repito, en el documento que les compartí la semana pasada y nuevamente compartí en el grupo, está el rango. Tanto para A, para B, para C. D y E no pintan acá, pero ahí está. Ok, entonces, para que se puedan ayudar, para que puedan tener noción de lo que hago, ni el profesor está adivinando, no está preguntando acertijos, que no hago eso. Ok, qué razón es una cosa, pero podría que le pregunte algo sin sustentación. Ok, tenemos otro punto importante. Al menos ya sabemos de qué rango va esto, ¿correcto? A ver, 192, 192. A ver, yo explico todo. El protocolo para ponerlos al tanto, un repasito de lo que hicimos en la clase anterior y no se pierda en esta clase. Si me dice 192, ya quedó profesor con ese 192, ¿por qué tengo 192, 192? ¿Qué le agrada el número? No, no, es que me uso, no. Tú vas a tu clase, coteja 192, nada, está 0, 1, 9, nada, 10, 10, nada, 11, 126, nada, 127, nada. 192, nada. 192 no es en A. No pertenece a. Punto. Se acabó. Salto. Next. 192. 128. 172. 172. 172. 172. 172. Nada, profesor. No llega. Al tope. Vamos. Siguiente. 192. Coincide, profesor. 192. ¿Qué hago con ese 192? ¿En qué clase está? Clase C. No clase de redes. No. ¿Qué clase IP es? ¿En qué clase está? Clase C. Perfecto. Con esa data, me voy acá y pongo. Clase IP C. No es que sepa, pero es la clase C. ¿Ok? Perfecto. Clase IP C. ¿Por qué sé que es C? Porque el primer número comienza con un número que está en el rango de la clase C. Punto. Es como yo te diga, a ver, estudiantes, son 3 p.m. ¿Ok? ¿Qué estamos? Mañana, tarde, noche, madrugada. Profesor, estamos de tarde. Ahorita estamos plan 9:33. ¿Qué estamos? Mañana. Ok, son 8 p.m. ¿Qué hora es? Estamos de noche. Son 2 a.m. ¿Qué es? Madrugada. ¿Te das cuenta? Es la ubicación que tú haces, ¿verdad? Muy bien. Muy parecido es lo que haces con tu IP. Este numerito especial. Es el especial que tiene, ¿vale? Es decir, parece especial o no, pero es especial para la clase al menos. Ese numerito te permite saber cuál es tu clase. Y le voy a poner un colorcito para que no te pierdas. Bueno, espero que se pueda ver. Bueno, hago lo mejor que puedo. Repito, esto te invito a que tú abras tu libro de Excel y te pongas a digitar. No quiero que sea complicado esto, ¿verdad? Bueno, voy a te comprar una captura cuando termino. Para que practique.
Entonces, ya sabes de dónde salen las clases, de dónde vienen las clases, de dónde nacen las clases. En el material de semana 1 también está esto, por si acaso. Ahí está la clase A, pues, por si las dudas. Y que tienes doble respaldo. Ok. Continúo por acá, sustentando dónde saco mi información, para que después no quieran participar en aula. A ver, ¿por dónde puedo seguir? No importa si me salto. En ese caso, yo lo comenzaré acá, pero vaya, va a ser profesor Pedro. ¿Por qué toma esto? Estoy tomando de la parte más sencilla posible, para que no te me pierdas, ¿ok? Yo me iría de arriba para abajo, pero va a decir profesor, ¿y por qué va esto? No entiendo. Para que no te pierdas, estoy dando el punto. Estoy, ¿cómo se dice? Desmenuzando esto, desfragmentando en pedazos más pequeñitos posibles y entendibles para todos por igual. Ok, como ya sé la clase, tengo algo muy, muy interesante. Si recordar por acá, ya sé recordar. Existe en la clase C lo que es una red pública como una red privada. ¿Ok? No sé si lo sepa o no. Aquí la información dice eso. Yo leo lo que está acá. Ok, interesante con esa información. Entonces tengo un rango que me va a dar pública, un rango que me da privada, otro rango que me va a dar pública. ¿Bien? Te recomendaría, a ver, dale un vistazo al IP que tienes ahí. 192. Ya, pero usted ya sé que es 192. 168. Yo te recomendaría que es clase C, tomes en cuenta algo muy importante. ¿Ok? Esto me parece que está en el material nuevo que les compartí en la semana 2. No sé si ustedes les compartí o no, pero bueno, igual les envié las capturas para que no haya ningún tipo de contratiempo, voy a llamarlo así. Ya les expliqué, hay cosas que trabajo ese con el turno noche y pues tengo que expandir más o gano más tiempo en una clase, pues avanzo más y busco más material. Bueno. Entonces te comparto esto para que puedas leer, se llama Classes of IP Addresses. ¿Okay? Clases de IPs o direcciones de IPs por clase o de clase, como lo quieras traducir al español. Bueno, acá dice que es C, ¿verdad? Vale, está en el numerito, genial, ¿no? First octet of IP address, ¿ok? Primer octeto de dirección de IP. Default Net Max, ¿ok? Máscara de su red por defecto. Network. Host, red y ordenadores. ¿Ok? Los hosts son los ordenadores. Number of network, número de redes, maximum not on a network, máximo conexiones o máxima cantidad de conexiones de red. Cambiar la palabra porque si no suena raro hablarlo en inglés o español, no se va a entender nada. Ni yo me entiendo lo que digo. Bueno, acá esto es lo que nos importa ahorita. C va de 192 a 223, perfecto, por eso este señor es C, no es que pues le adivine el número, no. Acá no se le adivina. Acá se da las cosas como son. Ok, profesor, ¿de qué va esto? Indica que cuando es C, tenemos tres redes, tres octetos, tres grupos de redes. Un, dos, tres, ¿correcto? Tres grupos, tres octetos, tres bits. ¿Ok? Sí. Tres bits o 8 bytes. Más 8 bytes, más 8 bytes, 8 por 3, 24 bits. Profesor, ¿y eso dónde está? Otra vez, repito y me respondo solo. No es que el profesor te esté adivinando, vaya, que me quiere aquí cargar con cosas, no. No. Hoy no. Aquí hay información que si no está en la semana 1, está en la semana 2, pero consta que eso está. A ver, ¿dónde está esto? Pues les volví a compartir, porque a veces se me ocurre con otros turnos volver a explicar, repito. No es por usted, yo lo explico de manera general. El grupo que tengo que a veces no me entiende ni A, ni E, ni. Creo que escribí esto con manzanita y perita. Me queda otra, ¿no? Y por eso que actualizo material y he vuelto a compartir material. Y he vuelto a actualizar. Es el IP, lo que me refiero ahorita, ¿no? 8 bits, un octeto. 8 bits, otro octeto. 8 bits, otro octeto. 8 bits, otro octeto. A, B, C, D forman cuatro grupos, cuatro octetos, un IP. Igual con lo que es el byte.
Acá, sector, sin, me consta que no lo expliqué a ustedes. ¿Ok? Fui muy puntual, tal vez lo dije oralmente, pero no gráficamente o escritamente, no quiero ninguna crónica anotada de esto. Por eso les comparto otra vez el material y les vuelvo a reexplicar, que sería injusto, ¿no? Entonces, no se nos dice algo que no nos explicó, bueno, tal vez lo explicó, pero ahí fue muy ligero y no nos acordamos, no hay apunte yo, vale. Por eso vuelvo a explicar. Este es el primero, segundo, tercer octeto. Por esa razón se llama 24 bits o 3 bytes. ¿Ok? 8 bits, 8 bits equivale a un byte. ¿Ok? Bueno, te resumo, muy puntual con él. Entonces, tenemos que acá tiene 1, 2, 3 grupitos, también llamado grupo, vaya, nombres para darle ahí, para parafrasearle nombres de todo aspecto. Las tres primeras IP, los tres grupos son la red, ¿ya? Y pues, vaya, interesante todo eso, pero ¿y qué es útil? Útil por esto, ya que tiene que poner red, host. Los tres primeros me interesan. Ok, 192.680. Me voy con esa data. A ver, me voy por acá. Vale, me voy por acá, voy por aquí. Una buena hora que está chuta con el zoom amplio. A no es, B no es. Voy a corregir por acá, con unas cosas que se me van moviendo cuando lo hice esto. Bueno, no importa. No es relevante. Pero sí se ve estéticamente bien esto. Ahora sí. Listo. Estamos en la C, que es el que nos importa, el protagonista del primer ejercicio. Bien, la C dice lo siguiente, ¿no? 1, 9, 2, todos son 1, 9, 2. No, no hay nada diferente. ¿Qué diferencia? 168, bueno, 168, bueno, al menos se diferencia en este grupo. ¿Algo más por si las dudas? Sí, 0. Ah, genial. Ya. Corroborado. Eso quiere decir que 192.168.0 es este en el rango de IPs privadas. Clarito, clarito. Acá no hay ni que dudarle, no hay ni que pensarlo. Profesor, pregunta técnica. Si fuese 192.168.10.10, ¿qué hago acá? Tranquilo, tranquilo. Pone todas las casuísticas posibles. 192, 192. 168, 168. ¿Hay otro rango 168? No. Entonces queda por defecto aquí. Pero por si las dudas nomás, ¿no? El siguiente grupo está entre 0 y 255. Sí, profesor, porque es 10. Y 10 se encuentra entre 0 y 255. En ese tercer grupo, en ese tercer octeto, en ese tercer byte, en ese tercer número, en el tercer fragmento IP, en el lugar número 3. Después del segundo punto decimal, o como tú lo quieras parafrasear mejor y entender, está el rango, si el profesor consigue el 10, está entre 0 y 255. Eso es un hecho. Perfecto. Perfecto. Aunque no hay que llegar a tal extremo, si acaso, ni ahogarte en eso. Con los primeros bytes y sobras que estás en C, y es pre-bala. ¿Qué tipo de RT es? Pre-bala. Pre-bala. Todo confirmado, corroborado, sustentado y verificado. Por acaso. Ya, profesor, ahí está entendible la situación. Perfecto. La red o el network, network o red y host es host. A ver, la red, ¿quién es la red? Los tres primeros. Ok. Ok. Vamos a digitarle. 192. Punto 168. Punto 10. Punto. Lejos por si acaso. Y acá lo puedo dejar con una X, con un vacío. Da igual. El ojo vacío. Hay ejercicio que le termina con una X, que es una variable. N. Bueno, eso queda a tu gusto personal. El host es el último. Punto 10. Pero para no confundirte. Repito, no tengo intención de confundirte, voy a poner punto cero. Punto. Quiero que te maree, profesor, porque el día le dio, no pasa nada, déjalo el 10 tranquilo, queda su vida. Ok, esto pasa que cuando le pongo punto 10, esto me lo toma como un decimal, es bien, bien práctico lo que hace. Ok, ok. Entonces, pues, vale, para joder no me complico la vida, acá le pongo uno y lo acabo.
Da igual si va a punto 1 o 1, ¿vale? El host es 1 o no. El host es 10. Listo. Fusionas. Red con host. Tiene 192.168.0.1. ¿Ok? Sí, todo bien. Entonces, acá va la explicación de dónde estoy desglosando, sustentándote que esté el material de la clase pasada, para que ponen al profesor atención los artículos. No, todo está en el material. Estoy desglosando prácticamente. La teoría que hice lo estoy poniendo en un caso efectivo, una casuística puntual. Ok, profesor, la NAT y el broadcast, ¿qué es esto? Me parece que también lo expliqué por aquí. Me parece que sí. A ver, eso está por acá. Ah, sí, eso está en el material de la clase 3. Dice, claro, perdón, clase 3, ¿qué hablo? Del material la semana 2 en red clase 3. Ahí está eso. Voy a abrir nuevamente porque a este archivo yo le he dado algunos cambios muy, muy puntuales. He estado haciendo ejercicios. Que mi intención era llegar a esto. No sé si llegaré, pero bueno. No sé. Por eso le preguntaba qué tanto conocen Excel, pero bueno, eso es todo rollo. Esto no va ahí. Esta es la participación del turno noche que tuve. Es su participación de ellos. Bueno, ya quedará ahí. Al olvido. Tu WhatsApp. Y esto por aquí. Esto sí hice con ustedes, me consta. Y lo subí en clase y lo grabé con ustedes. Ya, esto tienen ustedes conocimiento. Así que puedo cerrar esto y con calma trabajar mi clase IP5. Bien, tenemos lo que IPNAT. ¿IPNAT qué es? El IP de origen. El IP de origen suele representarse por un cero. ¿Se acuerdan? Cuando el término o el cuarto octeto, el cuarto byte, el cuarto número es cero, ¿qué representa la IP? Nativo. De origen. O de origen, el mismo rollo. Y cuando remata con 255, el broadcast o el de transmisión, ¿no? Me acuerdo que leí otro nombre a esto, no era transmisión. Me acuerdo qué nombre leí, pero bueno. Buscaba y bueno, tiene... No está, al menos, esa palabrita válida. No es válida lo que... Así que, bueno, lo cabe por esto que sí es válido, que es transmisión. Ok. Bien, pues, broadcast o, entendiblemente, transmisión. O, bueno, técnicamente, pues, broadcast, punto. 255 es el broadcast y la NAT es el cero. NAT cero... NAT 0, broadcast 255, ¿ok? Eso es para la A, la B, la C, la D, la F, todas las letras de la abecedario que pudieran trabajarse con una IP, pero solamente IP, así que no hay necesidad de complicarse con todo el abecedario. Bueno, después esto en su lugar, esto en su lugar, ya está en su lugar, perfecto, vuelvo por acá y listo. Entonces, profesor, ¿cómo hace la IP broadcast y la NAT? Ya sé que es 0 y sé que es 255 ya. Este es 0, este es 55 ya. Pero, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Bien, ¿se acuerdan quién es la red? Sí, así que voy a ahorrar un poquito el labor por acá. Copia y pega nomás, ¿ok? Ya está. Listo. Esta es tu red. A tu red de tu clase... De tu clase, no de la clase que llevas, sino de la clase de IP, de la red de tu clase, del ejercicio, de la clase que tenga, le copia la red. Profesor, ¿qué falta? Bueno, yo te pregunto muy bien, estudiante, ¿qué es lo que le falta a esta IP? El cero. El host. Claro, el host. El host. Ahora, cuando es NAT, en ese lugar de host o de host, de hosts, son varios, hosts no. Host, son varios, pues le vas a poner lo que va. Si es NAT, le pones ceros en lugar de host. Y si es broadcast, en lugar de host, le pones 255. Pues 1, 2, 3, no sé. ¿Cuántos requieran? ¿Cuánto requiere? Uno nomás, un cerito, pues, como dice compañero, un cero. ¿Por qué? Porque le falta uno de remate. Y en el lugar de broadcast, 1.255. Si faltarían dos, 2.255. Punto, se acabó. Es el historial. ¿Te cuenta cómo sabiendo la clase todo cae por su peso?
Ok, por supuesto, haciendo la clase. Ok, profesor, ahí es sencillo, entendible. Esto es nuevo para ustedes. Rango de IPs. Rango de IPs. Aquí usamos una fórmula en recordar, recordar y recordarles que dejo dos tareas, me parece, ya en redes, ¿no? Uno que es sistema numerales, que sepas que es un número binario, un número cal, un número decimal, un número hexadecimal. Y bueno, no sé, no lo sé, pero no es parte de la tarea, pero lo dejo a curiosidad de ustedes, de vosotros, si aprenden a hacer conversiones de binario a octal, de decimal a hexadecimal y viceversamente entre ellos. Bueno, lo dejo a criterio, que lo averigües, ¿no? No es difícil. Hay videos en YouTube, si gusta te paso para que le des un repasito ahí. ¿Ok? Bueno, la cuestión es que esto existe algo llamado nomenclatura. La nomenclatura dice esto. 2, que es el número base de las IPs, porque las IPs están representados por números binarios, que es otro rollo hablar, pero bueno, te simplifico el contexto. Ya llegará el día que realizamos tus trabajitos y hablemos de esos temas, ¿ok? Lo vamos a dejar para la semana 6. En tanto, la intriga, pues ver cuánto ustedes están haciendo su tarea y entienden la tarea que hacen. No es que busco y ya, si acaso. Entonces, lo primero que le mandé fue esa tarea, porque eso rige toda lo que es el curso de redes, hasta el curso de módulo 3, administración de redes y software de redes, en herramienta de gestión de redes de comunicación, no sé si lo usó el colega, pero bueno, de RegiRegio. Bueno, esto que ven aquí se llama acento circunflejo, ¿eh? Circunflejo o flexo, circunflejo creo que se pronuncia correctamente, bueno. La cuestión de esto me permite en Excel hacer una potencia, que supongo también de que saben de qué va, ¿no? Código ASCII al 94 para hacer esto. Acento circunflejo. ¿Ok? Signo de exponente. Bien, 2 elevado a qué? 2 a la potencia de qué. ¿Te parece que esto con Excel también funciona la función potencia? Potencia, potencia. A ver, devuelvo el resultado de elevar un número a una potencia, ¿vale? ¿Vamos con potencia? Sí, vale. Vamos con potencia, sino con eso, pero no me pierdas con eso de circunflejo. 2, coma o punto y coma, de acuerdo con lo que se denomina sintaxis, que es la información que es la parte inferior. Ok, 2 elevado a qué? A 8. Profesor, ¿por qué a 8? ¿Y por qué no a 9? ¿O por qué no a 7? A ver, te explico. Ok. El rango IP son las cantidades, bueno, está mal dicho eso. Es la cantidad de host que puede soportar tu IP. Un IP está formado por cuatro grupos llamados red y host. Es IP. Un IP tiene red y host. Perfecto. El rango IP se consigue con lo que el host te da. Bueno, el host es el rango IP. Bueno, ¿por qué 8? Está bonito lo que dice, pero ¿por qué 8? Te pregunto, tu host, ¿cuántos octetos ocupa en tu clase de tu ejercicio? ¿Cuántos Uno. octetos? Un octeto. El octeto que son 8. ¿Por qué 8, profesor? Está bien, es 8 bits, pero ¿por qué no uno? Si puede ser un byte, puede ser un grupo, pero ¿por qué 8? Ok, por eso digo, haz la tareita. Cuando tú trabajas con IP, el IP es representado por el lenguaje binario, binario. 0, 1, 1, 0. ¿Okay? Binario. Y como estás en binario, se trabaja la exposición del número, no por la exponencia, no, sino la exposición o la visualización, la descripción del IP por números binarios. Y por ende, este octeto se trabaja como 8. Por eso la causa, razón, motivo de poner la base 2, la base binaria, elevada a la cantidad de números o de octetos. ¿Okay? O técnicamente de bits encendidos que usa tus hosts. ¿Cuántos bits encendidos usan? 8. ¿Qué este es otro rollo? No sé si algún momento en las clases puede hacer esto, que se llama subredes, y explicar todo este rollo. No lo sé, pero bueno. Te simplifico de grosso modo. Tal vez tú me digas, no entiendo nada, no te culpo. Esto no es una cosa que te diga ya. Tiene que explicarte una cuestión llamada nomenclatura, una cosa llamada conversión, una cosa llamada subredes, una cosa llamada VLAN,
protocolo y un procedimiento matemático no complicado, pero sí explicable para toda una clase, a todas las clases, para que se pueda entender bien. Así que por el momento te diría, ¿no? Como decimos los profesores cuando hacemos programación por primera vez al grupo, tengan fe, escúchenme y créanme lo que te digo, que no hay otro. Así es como comienza la programación. La base 2 elevado a la cantidad de bits que ocupa tus hosts por tu clase de tu ejercicio. Como es clase C, que ocupa un grupo de hosts. Y tu grupo de hosts, ¿cuándo tiene? 8 bits. Por eso, 2 elevado a 8. ¡Epa! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Metí la pata. 2 a la 8, 256, por si la dudas. A ver, vale. Pero este es el rango de IPS en bruto. Profesor, no me queda claro. Tranquilo. Por eso va lo que se llama las demo de eso. La demo. Claro, voy a demostrar esto. O la sustentación. Básicamente es demo de demostración. Entonces se llama sustentación. A ver, cuando comenzamos con la IP, NIP de clase, pues puede ser esto. ¿En qué iba este rollo? Creo que 10, ¿no? Ah, cero, no lo puedo. Cero. Ya voy a rellenar este rollo. Run y ya está. Está correcto. Tenemos entonces la primera, que es la 192.168.0.0, ¿correcto? Gracias. Es la NAT. Sí. Bajamos, bajamos hasta llegar al infinito y más allá, y llegamos al 192.168.0.255, es el broadcast, ya está. El broadcast es 1, claro, pues no tengo que hacer 2. Este es otro valor, son 2 valores. No es que el profesor dice que es 1, claro que es 1. No me refiero a ese contexto. El broadcast es un IP, tómalo en cuenta. La NAT es otro IP, tómalo en cuenta. Broadcast IP son 2 IPs, tómalo en cuenta. ¿Por qué, profesor? Ahorita te explico el porqué. Te voy diciendo, tómalo en cuenta. Para que después el profesor, ¿y por qué 2? NAT, broadcast, 2. Toma en cuenta por qué son 2. Bien, si tú ves acá, Excel nos ayuda a la vida a hacerlo. De 0 a 255, ¿cuántos números hay? No tenía ni sumar. No dije que hay 256 valores. ¿Correcto? Claro, profesor, porque de 255 a 1 hay 255. Más el 0, 256. Perfecto. Hay 256. Ok. Causa, razón, motivo de por qué aquí hay un rango de 250 y. Te explico de dónde proviene eso. Tampoco te voy a mandar acá a rato estar suma que suma que suma. Tampoco que tú seas un adivino que, bueno, porque es 256, vale. Esto tiene una demostración lógica. ¿Por qué? Repito, hay un tema que se llama subredes. Y tienes que saber trabajar con esto de aquí. Pero para eso tienes que entender qué es lenguaje binario, qué es lenguaje decimal. Si no entiendes eso, estamos sin nada. Pues te mandé esa tarita. Espero que lo hagas pronto para poder también pronto llegar a ese tema. Si es que no es posible. No prometo nada. Hay muchas cosas que ver antes de llegar a ese tema. Ok, profesor, 256. Acá está la demostración. 256 es verdad. Ya, ahora, ¿por qué asignables? Porque la NAT se asigna, no. Broadcast se asigna, no. Entonces, 256, o esto que está por acá, menos NAT, menos broadcast, ¿cuánto es? 256 menos 2, por eso te recordaba, 1 y 1 te decía, y 1 sigue estando. 254, son la cantidad de piezas asignables. Entonces, desde el IP 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254 son IPs así. asignables. Le voy a poner un colorcito de texto a esto. No importa cuál color sea, lo que me importa es que se pueda distinguir en lo más sencillo posible.
Bueno, tal vez este color no ayude mucho. Le voy a poner un relleno. Por... Ya. No es que sea guau, qué color tan llamativo, sino que se distinga pues la cantidad de IPs asignables, ¿ok? Así que despíndalo si quiere, ¿no? Da igual. 254. Es la cantidad de IPs asignables. Por si acaso, esto que te explico, espero que no sea complicado, porque este es el ABC, en redes, el ABC. El ABC. ¿Okay? Esto es el ABC que tienes que tener como introducción para después pasar a configurar. Es decir, yo no voy a ir a configurar la máquina y decirte, ¿no? A ver, jóvenes, ¿tienes ese IP? Listo, vale, desglósame y asígname 10 IPs. Tú decías, ah, profesor, le pongo 192.168.0.1, 192.168.0.2. Va a hacer eso. Ah, ya, profesor, ahí está sus 10 IPs y ya. Pues está bien, sí, está bien lo que haces, sin duda. Pero ¿por qué me río? Porque no tiene noción de por qué haces esto. Cuando venga el administrador, te diga, a ver, estudiante o colaborador, no sé cómo te llame, ¿no? A ver, indícame, ¿cuántas redes disponibles tenemos? ¿Sí? A ver, pues supongo que el 11 para adelante va a decir, ¿no? Porque no tienes otra sustentación con qué dar. Es lo que me enseñaron, claro. No tengo que enseñarte cómo ordenar todo esto. Que vayan a hacer un informe, ya sepas de dónde vas a partir, por qué las cosas son así. Este es tu ABC, ¿acaso? Este es el ABC. Y si esto es complicado, te recomiendo, míralo el video, repásate toda esa teoría. Profesor, no entiendo, busca más videos en internet y apréndetelo como donde tú estés, con mi clase, con la clase de fulano, como tú quieras, ¿ok? Esto te lo tienes que aprender sí o sí. Este es tu ABC. Vamos con el caso B. Vale, pensaba explicarlo de esto de acá, pero no sé si me dé tiempo, creo que ya. Hoy ya no, al menos. Vamos con esto. Tenemos el IP 172.18.0.10. Ok, repito, a mí no me gusta siempre hacer lo mismo. No le veo sentido. Voy a borrar todo esto. No importa lo que tenga, da igual. Voy a volver a explicarte de dónde sale todo este rollo. Listo. A ver. Y no quiero que sea 18, pues ya no me cae el 18 ahorita. Me cae el 19. Bien. Lo primero que hago es buscar la clase. Para buscar la clase, ¿qué necesito saber? Saberlo. Primero, reconocer, identificar cuál es el primer valor del octeto. ¿Cuál es el primer valor del octeto? Voy a seguir trabajándolo con azul. 172. Perfecto. Me voy por acá. 172 va de 128. No, 172, sí, profesor. Entonces, por defecto, ¿qué es? Clase. B. Queda. Ahora, me importa saber qué tipo es. Entonces, como ya tengo la información de clase B, me voy por acá y chequeo. Red, host, host. 2, 2, 2, 2. Está bueno. Está bueno. Va para. Red. Host. Perfecto. Eso quiere decir que a mí me importa los dos primeros números marcar, anotar. 172.19. Me voy con ello a buscar acá. Voy un rato a nada por acá, que dice acá. 172.19. No, no encaja acá. No es pública. Vale. 172, vale. 16, no, no es 16. Pero este puedo desglosarse de 16 hasta 31, porque 172 sigue siendo. Así que eso ya lo paso de vuelta. 19 está entre 16 y 31, sí. Quiere decir que es una red privada. Perfecto. 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 Excelente. Esto vuelve a ser privada. Excelente. Dato, que ese rato lo conseguí. La NAT. ¿Qué es la NAT? La red. ¿Cuántos valores toma la red? Lo mismo que usó la privada para buscar. Bueno, que recuerdo, si no me falla la memoria, eso va en red. Number one. ¿Cuál es mi red? 172.19 punto, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Ok, profesor, ¿en serio rematar cuatro puntos? No, pero no quiero que parezca
172.19, pues eso tiene dirección, imagino que piensen que esto es un precio, no, no, esto es una IP, es un precio. El host es lo que resta, bueno, pues lo que resta le voy a poner acá, .20.100, ese es mi host. Bien, todo esto hacerme un mundo a la cabeza, solo necesito copiar y pegar, eso es lo bonito de Excel, de trabajar con Excel, si lo haría en otro formato, sí, te haría todo que escribir, vaya, qué interesa que era esto. Pero acá no, porque es Excel y Excel lo hace todo. Listo, ¿qué me dijeron? Que los hosts, ¿cuántos valores hosts hay? Acá hay dos, profesor. ¿Cuántos H tengo? Dos, profesor. Muy bien, perfecto. Uy, ya me fui por ahí, por la tangente. ¿Qué dice la historia? Que cuando es NAT, ¿con qué relleno? Con cero. Con cero. Entonces, por acá me dice que hay dos espacios libres. Por acá me confirma que hay dos valores de host, dos espacios libres, dos hosts, confirmado, reconfirmado. Entonces será 0.0. Será porque pues, no hay otra opción. No puede ser 3 porque ni pega. Soporta 4 números. Si tengo 2, pues serán que quedan 2. Y pues 2 y 2 son 4 y adiós. Me voy a la cuestión del broadcast. ¿Qué dice el broadcast? A ver, vamos a buscar aquí. Bueno, un pequeño paseo de numeritos. Por no dar control flecha para abajo. Broadcast dice que termina 255. Mismo rollo. Pues host, hay dos. Quiere decir que tendré que poner dos veces 255. La información está válida acá. Profesor, no tengo esto. ¿Tienes esto? Claro que sí. ¿Y esto cómo lo voy a hacer esto? Ah, ok. Genial. Entonces, si ves, todo esto va de la mano. Escucha. Puede ser de clase B y que en los dos hosts, el primer host sea 0 y el segundo, por ejemplo, sea 100. ¿Se puede? Puede ser lo que tú desees, no hay problema. Y igualito valdría en la máscara, igualito sería 255 y 255. Claro que sí. ¿Qué no? Vale. ¿Qué no? Profesor, ya, yo soy tan radical, todo vale cero. Perfecto, igual sigue siendo, solo que acá hay que cambiar. Lo único que cambiar es esto. Y es lo mismo. Profesor, los dos son 255. Pues tampoco abuse, porque 255 no va a ligar los dos. Entonces, estaría fatal, ¿eh? Si tú haces esto, este IP se muere como broadcast. Asignable no va a ser. Que se brinda el siguiente IP, se está poniendo muy, 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 pero muy complicada. Bueno, se puede hacer, sí, pero que eso sea asignable, no, no pasa nada. Se está poniendo muy, muy complicadita y como que quiere que lo piense 3 veces. Si para remate te pone, ¿no? Haz todo esto. Y para finalizar, dime, ¿este IP se asigna o no se asigna? Esta no se asigna. Esta no. Le puso todo el tablero que quieras, vale. Chévere. Pero esto no lo asigna. Ahora, si tú le cambias a 255, vale, eso sí se asigna. ¿Por qué? Repito, cuando remata con 255 es broadcast. Broadcast no cuenta, así que piña, pues. Bueno, está bueno, como es está bueno. Super. Pero no es aplicable. Le puedes hacer todo el diagnóstico que quieras, pero no lo aplico, no lo uso, por si acaso que quede clarito. Profesor, pero si el otro me importa, a mí me importa el último, que es cómo remata. No importa cómo remate el mismo. ¿Acaso? Y qué vale, trabajo con eso. Pero ya puedes poner la IP que tú quieras, porque eso siempre es una cuestión simbólica. Punto final. Nada más. Como que tú trabajes en tu celular, trabajes en tu laptop, en tu computadora, tu celular, tu laptop, en tu computadora. No importa cuál dispositivo sea. Lo importante es que entiendas la clase. Importante. ¿Ok? Listo. Y que pongo uno, pongo otro, esto da igual. Esto es algo significativo. Esto es lo que me importa. Profesor, y si le pongo 20. No hay problema, cámbiale 21 si quiere. ¿Por qué? ¿Por qué no hay problema? Porque 21 está en el rango de IP privada y no cambia nada. Lo único que cambia es el numerito por acá. Ya no es 19, sino es 21. El resto, bueno, 19, pues un poquito habrá que trabajar por acá, ¿no? ¿Qué nos queda? Pero así es la vida. Hay que esforzarse un poquito. No es mucha molestia pedir eso. Ya está, profesor. Listo, se arregló. ¿Algo cambió? Claro, estoy 21. El resto, igual, sigue privado. Ok, profesor, ya no es 21.
Ahora cambia la historia, ahora es 20, 20, 28. Bueno, se cambia los 21 por 28. Y el resto sigue igualito. El resto sigue igualito. No pasa nada. Sigue siendo lo mismo de lo mismo. La operativa que acá y acá va a seguir siendo porque sigue siendo B desde hace rato. Así que ese nadie lo va a cambiar. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se capta? Sí, totalmente. Ok. Le ponemos 0 porque tú pides que sea 0. Yo le quiero poner 11 acá ahora. Acá. Tú quieres que sea 0. Le ponemos 0 y no pasa nada. Este es indiferente, ni le suena ni le truena. Este, bueno, ahora que es unos pequeños ajustes puntuales al asunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué saldo este señor? Me está diciendo que esto es punto 0.11. No sé, se fue por otro lado. Listo. Ya está. Cambia lo que quieras. Pone lo que quieras. Bueno, si es esto privado, sigue siendo B, esto. Vale, si es lo mismo, no pasa nada. El host es el host solo pinta acá. Vale. Ahora, volvemos a la fórmula igual. Potencia 2, coma, pregunto, ¿cuántos octetos ocupan el host en clase B? No importa privada y pública, el octeto sigue siendo igual. De host, ¿cuántas H's tienes? 2. 2, quiere decir 8 más 8. 16. 16 la cantidad de bits que usa. 16. Los hosts en clase B, privada, pública. 16, punto final, eso no se discute. Es el rango en bruto. Bruto. Tal. Ahora, si eso tú lo pones a particionar con su red, esa es otra historia. Te lo voy aclarando. Para que ya no, profesor, qué facilito. Entonces entendió. Ahora usted cambia el tema y yo no entiendo nada. Este es otro tema. Otro tema. Otra circunstancia. Otro momento. Ya dejamos la cosa como va. Ok, profesor, eso da 65.536. Pero hay un detalle, profesor. Yo estaba haciendo la tareita y dice que el máximo de nodos conectados son 65.534. 34. Y usted da 36. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿El broadcast cuenta? No, profesor. ¿El NAT cuenta? No, profesor. ¿El NAT es un número? Sí, profesor. ¿El broadcast es otro número? Sí, profesor. Entonces, ¿qué tal si hacemos esta pequeña operativa? Menos NAT, menos broadcast, menos o menos uno. ¿Para que no es porque menos dos? Menos NAT, menos broadcast. ¿Cuánto queda? 65.534. Vaya, qué casualidad, qué coincidencia de la vida, ¿no? Que coincide con la cantidad máxima de nodos en una red. No, no es casualidad ni coincidencia, es conocimiento. Y eso lo quiero que sepas. ¿Por qué pasan las cosas? No es que, por eso es un momento que tengo que memorizar. No, no tengo que memorizar nada. La A, la B son dos. La C son tres, se acabó. ¿Cómo que el tres? La A, una red. La B, dos redes. La C, tres redes. ¿Se acabó eso de escribir? No. Punto. Final. Se acabó. Ya aprendiste redes. Así de sencillo. Así de sencillo. El resto es práctica. El resto es práctica. Listo, profesor. Ejercicio acabado. A ver si tiene tiempo para la asistencia. Si no, no sé. Se quedan sin asistencia. Se brinda la siguiente dirección IP. A ver. Tengo esto. Vale. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar y voy a crear todos los ejercicios. Y ahora sí, invito voluntariamente para ir asignando vuestras asistencias, ¿ok? Acá voy anotando sus apellidos en otra hoja. Vale, por acá anoto, pues, vale. Por acá anotaré parcialmente sus apellidos. ¿Quién participa, ok? Apellido paterno, así sobra. ¿Ok? A ver, me voy a inventar un IP primero. A ver, esto yo lo hacía que tú me diste el IP y lo desgloses todo, pero bueno, miren que el tiempo apremia, pues. Quiero que todos participen, profesor, pero yo también quiero participar, quiero probar mis conocimientos, ¿no? Que tanto entendí, sí, está bueno eso. Quiero que todos participen. ¿Te equivocas? Vale, una segunda ronda, tienes, mira, ¿cuántas cosas? 3 más 3, 8. 8 por 2, 16. Que tienes varias oportunidades, así que vamos a avanzar. A ver, me voy a inventar un IP cualquiera. A ver, ya. 36.2.1.3.
8. Barra de IP. Ya, listo. A ver, vamos a ver por acá. ¿Quién comienza a ser nuestro colaborador hoy día? Tenía 14, me quedé con 11 alumnos. A ver, voy a tomar en el orden que están ustedes, ¿ok? ¿Sí? A ver, a ver, Bardales, ¿estás? Listo. López, ¿contamos contigo? Sí, profesor, estoy. Listo, presente. López. A ver, hola, López. A ver, lo primero, dime la clase, nada más, nada menos. Clase A y O. Listo, clase A. Listo, López, danos asistencia. Así es rapidito. Pues yo llamo, si estás alerta, genial. Si no, no te preocupes, no hay pena. Te volvemos a llamar. Si no puedes participar hoy día, la próxima clase, así que no te preocupes. Pero prestar atención y aprender, es lo que me importa ahorita, que aprendas, ¿ok? Y pues no que te ausente, porque veo que me estoy quedando sin alumnos. Bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, Caro. Dígame, profesor. Buenos días. Buen día. Mande usted. A ver, ¿qué tipo es esto? Disculpa. ¿Qué tipo es esto que está aquí? No sé, ¿qué estarás pensando? Ni idea. Esto que aquí se llama IP y tiene un tipo. Ya, ¿qué tipo es esto que ves aquí llamado IP? Ahora, te aclaro el contexto para que me entiendas de qué hablo. No conozco ese tipo. ¿Tipo A? Wow. Ya, tipo A. Ya, listo, Caro, no te molesto. Next. A ver, Pereira. ¿Dónde se fue? Acá está Pereira. ¿Está Pereira? Listo. Infante. Bueno, next. González. Ah, sí está Infante. Ya te escucho, Infante. ¿Estás, no? Sí, profesor. Buen día. Bueno. Bien, buen día. ¿Tú qué opinas, Infante? ¿El tipo es A? ¿Podría mostrarle la imagen, profesor? Wow. Este es el IP. ¿Vale? Este es el IP. ¿Ven la sí, exageración? Profesor. Ya. ¿Qué tipo de IP es? Tu compañero dice A. Yo pregunto, ¿es A? Listo, no te sí, preocupes. Profesor. Bueno, no te preocupes. Ya saben, si no te asistencia porque está bien, así que no te preocupes. Acá no vamos a entrar que está bien y está mal para que te sientas incómodo. Andrés. Dígame, profesor. Mande usted. A ver, ¿qué tipo es? Pública. Pública. Bueno, vamos a creer que es pública. Pública. Uy, ¿qué estoy escribiendo? Pública, ya. Yeah. A ver, voy a anotarle aquí. Acá nuestro suelo López tiene compañía ahí. A ver, ¿quién le toca el turno? La rifa. ¿Quién le toca? A ver, Vázquez, ¿estás por aquí, por ahí? Sí, profesor. A ver, Vázquez, la esperanza del futuro, a ver. La esperanza del Perú. ¿Qué dice la red? ¿Cuál es la red? ¿Hay red? No hay red. No hay problema. A ver, ¿quién queda por aquí? A ver, Tauma, hola. ¿Me copias? Sí, profesor. Ya, a ver, Tauma, la esperanza del Perú, el futuro del país. A ver, ¿qué dice? ¿Qué red es esta? 36.2.1. Wow. Bueno, algo más. Sequera, tú, te escuchamos. Dígame, profesor. Mi esperanza.
A ver si me entiende alguien. ¿Dos me entienden? A ver. Mi tercera experiencia que me entiende. A ver. La red, ¿está bien o no? A ver. Creo que le falta un número. Wow. Bueno, gracias por interno, Pereira, por el dato. Ya, quiere que le falte un número. Bueno, yo quejándome el grupo en la noche, pero bueno, cada grupo es independiente a otros. A ver, 36 en secas queda, listo. A ver, vamos a recapitular. Primero, lo primero, pregunto a la mayoría de los presentes, porque pues, yo no puedo generalizar. Está... No es que esté mal. Veo que muchos que lo toman, no sé, como que se sienten incómodos cuando generalizo. Así que pregunto, la mayoría de ustedes, al menos los que estuvieron toda la semana pasada, ¿no? ¿Tienen al alcance este archivo? Pregunto. ¿Lo han logrado descargar al menos del grupo? Que lo he vuelto a compartir hoy día. ¿Se han dado la molestia de descargarlo? ¿La mayoría de ustedes que estuvo la semana pasada conmigo haciendo clase? Bueno, no importa su silencio. Su respuesta me lo dicen. No hay problema con vuestro silencio. Permiso, yo no lo tengo descargado. Por lo mismo de que la semana pasada pues no pude estar por la INAE, porque estaba obviamente en asistencia, o sea, de inasistencia a clase. Y es más, hoy no lo he podido tampoco descargar porque, pues, como le comenté, estoy en el celular. Sí, por eso me refiero a tus compañeritos que sí estuvieron conmigo. Vale. Haciendo toda no, la... era para no quedarme tampoco callada. No hay problema, señorita, pero digo, la mayoría. Tus compañeritos sí hicieron clase conmigo. Y muchos participaron. Y hoy día no sé por qué muchos están en silencio y me sorprende esto de tus compañeros. Por eso pregunto, ¿no? Bueno. Esto lo digo de una manera muy específica porque he tenido un grupo, no digo ni turno ni ciclo, pero pues que por interno no me dice nada en el aula, ¿ok? Pero después con la secretaria, pues vale. Por ahí van sus observaciones. La secretaria me dice, me dijo, presidente, la verdad, ni idea que este grupo pues, estaba en este punto que no me entiende ni ya tenía ese tequeado. Igual, por eso vuelvo acá, pregunto uno por uno ahora, ¿no? Tengo que hacer este trabajito de preguntar uno por uno. No sé si alguien le interrumpo, a lo mejor está trabajando y pues te cruza con el tiempo, pero bueno, ¿no? No es mi intención estar cada rato haciendo esto. Saben que consta que yo no hago eso, me pregunto de modo general, quiere participar voluntariamente, pero bueno. A razón que tengo un grupito por ahí que me sale, no me dice las cosas, no, va a la secretaria y pues da sus observaciones, la secretaria pues me da las observaciones a mí y digo, pues yo no tengo ni la remota idea, señorita. Y el profesor, hay alumnos que dicen que no le entienden. Yo, ¿quién será? Pues el alumno. No soy adivino, ¿no? Entonces pues tengo que darme el trabajito y preguntar uno por uno con manzanitas y peritas para que saber quién será, pues quién no entiende para que puedan entender, ¿no? Pues, disculpe si sientes que lo digo con el fin de incomodarte, no es eso. Es la cosa que pasó la semana pasada. Y tengo que tomar la medida con todas las aulas y estar así, haciendo cada rato esto. No hay otro. Para ver si ahora sí me entienden y pues la secretaria no me da observaciones. Pues yo ni idea, ¿no? A ver, vamos a resolver antes que nos hagan el tiempo, ¿ok? A ver, dice por acá 36. Por acá está esto. No se preocupen, como ustedes saben, los exámenes son teóricos, pero eso no descuenta que tienes que aprender cosas prácticas. Si me pongo a hacer teoría, te vas a aburrir conmigo. Te va a dar sueño en mi clase, no quiero que te des sueño. Redes es bonito, es interesantísimo. Un curso de especialidad para variar. A ver, ¿cómo era esto? Así creo, bueno, no importa. Esto se movió por un lado. Me dicen que es 30 y pico, ¿no? Bueno, con 30 y pico ya estoy más que feliz. ¿Por qué? Porque yo veo aquí, esto no es la primera de pública, menos es privada, así que descartado 30 y pico, no es privada, es pública, debe estar entre 11 y
126, sí, que de hecho que es público. De hecho, no importa si es 31 o 32, no importa, 30.1, no importa, es pública. Las IP no son con decimales, por si acaso, luego de manera literal, que me van a tomar la palabra en serio, el profesor me dijo que era así, no. Los números IP son números enteros, de 0 a 255, punto. Al menos los IP de clase, los IP de versión 4. ¿Okay? Porque existen IP de versión 6, que es otro rollo. Bueno, vamos por aquí. Entonces, si esta es la red, ¿por qué, profesores? Esto, porque es A. ¿Y qué dice la A? Yo no lo digo, está en sus apuntes. Por acá está. Acá es. Hay una red. Veo que tampoco dejaron la fotita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay una red y tres hosts. Hay una red y tres hosts. Un, dos, tres hosts. Creo que por acá le rematé una H más, ¿no? Un punto más, pero no sé qué disparatice por acá. Ah, sí, no sé qué disparatice acá. ¿Para qué le pongo un punto eso? Y ahí, vale, eso, no me acuerdo, no sé para qué le puse punto, ni idea. Bueno, eso quiere decir que esta es la red, y si esta es la primera, pues lo que resta es 0.2.1.8. Listo, se acabó. Si tengo la red, ¿la red quién es? 36 puntos. ¿Los hosts qué son? Tres valores. Tres valores. 10 y 4. Ya me estoy confundiendo solito. ¿Qué dice la clase anterior? ¿Qué dice la teoría de la clase anterior? Que cuando es snap, ¿en qué conclusión llegamos? ¿Qué va a ser? Esto es snap. La IP de origen. Sí, la IP de origen. Perfecto. ¿Y cuántos tiene de host? Tres. Entonces tus hosts, que son tres, en el lugar de ser, bueno, en la instancia, en el momento de tomar el papel, el rol de ser NAP, esos tres se van con 0, 0, 0, 0. Y el broadcast toma la red y el rol, la ubicación o la cantidad de números, que son tres del host, lo toma con 255. Se acabó. Eso es todo. Profesor, el rango. 2 elevado. Vale, esto no es función. Función trabajo como función potencia. A ver. Potencia. 2 elevado a cuántos bits tienen los hosts. 24, profe. Tres. Ok. 3 por 8, 24. 24. Ya esto sale como 1,000,000. A ver, ¿cuánto vale? Vale, ¿qué millón? 16,777,216. ¿Ok? ¿Está bien así? Sí. Wow. ¿Cuántas computadoras en una sola red está haciendo funcionar? Wow, vaya cantidad. Bueno, pero hay que hacerle su frustración. Le restamos el NAP y el host. ¿Cuánto queda? 16,777,214 IP asignables por una red, por una red. Pues un aula con toda esta cantidad de computadoras, wow. Súper asombroso. Vaya cantidad, ¿no? Eso es lo que tiene la IP de clase A. Ya está, se acabó. Next. Todavía nos queda para uno más, ¿vale? Vamos a dar uno más porque solamente por hoy quedan dos asistencias. Espero la próxima semana contar con la próxima clase. Semana de marzo. La próxima clase para pues, adjuntarle pues, puntos de asistencia a los que se están quedando. A ver, voy a poner uno más. A ver. Sí, profe. Adelante. Profe. Adelante. Te escuchamos. Este, el archivo de texto. Sí, el archivo de texto que. Que usted está modificando ahorita. Yo. Ya, no te. Yo lo descargué cuando usted lo pasó, pero no salen bien este, en la parte de. Para saber si es que las IP son públicas. Ya, ¿por qué no sale bien esto? ¿Por qué no sale bien esto? No entiendo. Si es el mismo archivo que acabo de compartir ahorita. Sí, lo podría volver a pasar. O no sé. Ah, no. Ah, lo ha vuelto a pasar.
Yo lo descargué cuando lo pasó. La semana pasada ya descártale eso, bórralo. Este es el actual, le he agregado más cosas importantísimas acá. Está más actualizado este profesor. La anterior bótenlo, descártelo. Este quédense, con la actual quédense, un reemplazo. Okay. Igual que en plataforma lo he actualizado, por si acaso. Ya, gracias. Nada. Igual, si en el transcurso con el otro grupo, con ustedes actualizo algo, les vuelvo a pasar el material actualizado, les digo, si actualizo algo. Si no, pues, normal. A ver, tengo esta IP, ya con esta salimos, ¿ok? Van a ser de 6:30. Voy a entrar puntual, pero igual, voy a rematar esto. Esto es clase... ¿Clase? Sí. Sí. ¿Pública o privada? Pública. Ok. No, que me entienden. Ya, vamos con la NAT. Así, rapidito, vamos. Vamos. ¿Right? NAT. 200.50.100.0. Perfecto. Broadcast. 200.50.100.255. Listo. Rango. 256. Ok. 2 elevado a la 8. Menos 2. ¿Por qué? Porque hay una NAT y un broadcast que no se usan, que son los que están arriba. Pues la red ya, pues ya. ¿Para qué decir que no, que sí? 250, 100, punto, vacío. Y pues... Host, ¿qué número termina 21 y se acabó? Yo lo haría así. Ok, como lo resuelvo ahora, pero pues tampoco quiero que vaya. Y esto, ¿cómo es? No entiendo por qué. Pues iba clase, tipo, red, host y todo este papel, ¿no? Pero bueno, ese es el punto que espero que podamos llegar prontito para no estar haciendo todos esos pasitos, que no está mal, pero hacerlo pero más puntual, ¿no? Sin enrollarnos tanto con esto y aprender esto de acá, ya tenerlo en la mente, ya no está este apunte, digamos, que este apunte en nuestra mente, y eso se logra practicando, ¿vale? Bueno, entonces, pues vale, vamos a darle acá un pequeño zoom de disminución a esto, voy a bajar un poco el zoom, voy a hacer esto, 1, 2, 3. A los 3 la voy a volver un poco más flaquitas. A las 3 al punto para que esto pueda hacer una captura. Voy a apagar mi cámara. No lo veo innecesario para enviarle una captura a ustedes. Ahí están, para que puedan ir practicando. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿dónde está el grupo? Ya, ahí están sus ejercicios. ¡Pam! Bueno, entonces quedamos solamente hoy día con López, Andrés y Pereira. Bueno, listo. Entonces invito a todos los demás a la siguiente sesión de clases a participar. ¿Okay? Un gusto con todos. Buen inicio de semana. Nos estamos viendo. Cuídense. Cuídense.